Vamos aquí en Congreso Central. Una mesa de trabajo para analizar la situación de las víctimas de la violencia fue presidida por la congresista Tania Pariona. En la reunión consideraron necesario ampliar los beneficios a este sector y disminuir los requisitos que se les solicita para que puedan acceder a becas. Nuestros hijos con nosotros dicen: mamá, nos has dado tu transferencia diciendo que nosotros vamos a educar. O si no has educado, prácticamente sin estudios has quedado. Pero en cual a nosotros no nos recoge, prácticamente a nosotros nos pone a un lado. ¿Cómo me siento yo cuando me dice así mi hija? Gasto materiales, pasaje, cuarto y la pensión. Gracias a Dios que mi mamá me ayuda con la pensión, pero no me ayuda con lo que es cuarto, pasaje y materiales. Entonces, tengo que trabajar para poder mantenerme. Mis sueños están como que trancadas. Mi posibilidad es trabajar en un centro de salud, lo cual a mí personalmente no me gusta. Debido a los reclamos de las víctimas de la violencia en el Perú porque no pueden acceder a los beneficios del Plan Multianual de Reparación en Educación, como lo establece la Ley 28.592, mediante el programa Repeduca, que estableció una meta anual de 2.500, pero las víctimas son 15.000. Por ello, la congresista Tania Pariona organizó una mesa de trabajo, quien señaló que se ha dado el derecho de reparación a PRONAVEC, pero esta institución solicita el requisito de pertenecer al medio o tercio superior, mirando el rendimiento académico de los postulantes, no con un sentido reparador necesariamente. He estado revisando ligeramente el diagnóstico y también plantea las salidas posibles y las alternativas, tanto en el cambio legal de normas, un mejor monitoreo del artículo 19 del reglamento, cumplimiento de ello. O sea, están ya ahí algunas medidas que podría muy bien PRONAVEC tomarlas, hacer la evaluación técnica y traer para la próxima semana cuáles serían esas propuestas. Refirió que el Ministerio de Educación tiene que invertir en la educación de todos los peruanos, pero sobre todo de las víctimas que tienen una gran brecha educativa por las condiciones en las que han tenido que sobrevivir. Así se den cambios, digamos, en propósito, en objetivos, si no hay cambios en el presupuesto, esto va a ser realmente solo una aspiración. Y en el debate de la ley de presupuesto también es compleja, porque hay colegas aquí en el Parlamento que no entienden el sentido de reparación. No lo entienden porque a mí también me tocó pelear un articulado justamente para avanzar en la reparación económica a las víctimas y en su momento no fue tomado en cuenta. Según se supo, PRONAVEC no tiene competencia para gestionar las modalidades de vacantes en centros preuniversitarios ni con universidades privadas. Las becas que permanecían solo aplican a universidades nacionales. La legisladora recordó que este grupo humano ha vivido en un contexto de violencia extrema del que ha sobrevivido. Hoy, dijo, acuden a un estado que les permita acceder a una carrera, un oficio, incluyendo estudios técnicos productivos, tema donde no se ha avanzado de manera significativa.